¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy les traigo un super reto antes de comenzar el video. Por cada vez que te rías en este video, debes dejar tu like y suscribirte. Y más aparte, dejar tu hermoso y sensual chiste abajo en la descripción. Y no olvides activar la campanita. Pero antes, mira, ¿qué le dijo un perro a una vaca? Le dijo... Ah, no es una vaca, es un caballo. ¡Eso, mero! ¡Qué pollo, qué bonito! ¿Qué es ese señor? ¿Por qué le está hablando una zapatilla? ¡Ah! Es que aquí dice converse. ¡Ay, Dios con este señor! ¡Hey, camarero! ¡Camarero! Mande, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Parece que ese cerdo tiene muchos nervios. Pues es normal, es la primera vez que se lo van a comer. A ver, alumno, ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? Ay, pues fácil, el pingüino. ¿Por qué dices eso, alumno? Porque el pingüino es blanco y negro. Y a ver, un super chiste magnífico. ¿Sabes cómo sube Thor al tercer piso? Pues fácil, con el elevador. ¡Elevador! ¡Wii! ¿Nivel de inglés? Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Póngalo en una frase. ¿Me da un vaso con mucho hielo, por favor? Qué bonito está el día y todo. Ay, me siento un poco raro. Bueno, el teléfono. Bueno. ¿Se encuentra Agustín? No, se encuentra Incomodín. Oye, comandante, ¿usted sabe el chiste del taco? ¿Al taco? Pues ¿qué le dice un taco a otro taco? ¿Qué le dice un taco a otro taco? Pues, está contento. ¿Ustedes, chicos, se saben el chiste del tronco? Yo apuesto a que no. Ay, sí, es así. Deja tu manita arriba y suscríbete. Y si no, ¿qué le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco? Hijo, ¿por qué vienes ebrio? Pues que no me habías dicho su mamá que tomara, que me embriagara. Te dije, abrígate, no embriágate. Ay, Dios, con este niño tonto. ¿Sabes cuál es el colmo de un constructor? Que se llame Armando Paredes. Sí, da gracia. Un poco tonto, pero da gracia.